Conversamos ahora con el doctor Julio Montenegro, director jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH y defensor de más de 70 presos políticos. Buenas noches, doctor Montenegro. La Cruz Roja Internacional está conciliando la lista de presos políticos según el registro del gobierno y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el registro que tiene la CPDH sobre el número de presos? Buenas noches, Cindy. La Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene aproximadamente una estadística de un poco más de 800 casos. Y este poco más de 800 casos es porque estamos siempre nosotros planteando la situación de que hay diversas categorías que se deben estimar en este tipo de causas que se incoaron. Y tiene que ver en este caso con personas que fueron detenidas y que están procesadas en diversas etapas procesales, personas que no están habidas, que están exiliadas o que están en el territorio nacional escondidas aparentemente, otras que están desaparecidas, las personas que tienen medidas cautelares o convivencia familiar que no se les ha extinguido ese proceso, sino que está latente, y la situación de los que han sido detenidos y todavía no se les ha iniciado causa. Estamos hablando que entre todas esas categorías andamos un poco más de los 800 casos que deben ser resueltos por esa vía, de una nulidad absoluta y como consecuencia de un sobreseimiento definitivo donde estas personas no tengan ninguna causa pendiente. Eso como mínimo, porque de repente pudiera hablarse de más personas debido a que hay desaparecidos. De eso, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha pasado un poco más de 200 personas debidamente registradas como casos que nosotros llevamos. De eso, pues, el suscrito tiene aproximadamente entre 80 y 85 representados que estamos llevando al efecto. El último caso, pues, que he tenido yo a la vista es el caso del joven de nombre Edward Enrique Lacayo Rodríguez, detenido el día 14, que es conocido como La Loba y que es originario de Masaya. Por decirle, pues, algún detalle de los últimos reportes que tengo de esas personas. De la cantidad de presos, doctor, ¿cuál es el estatus legal? ¿Cuántos están siendo procesados? ¿Cuántos han sido torturados? Bueno, de ese grupo que yo le hablaba, estamos hablando que de un poco más de 800, aproximadamente un poco más de 400 tienen causas judicializadas. De esas causas judicializadas hay un poco más de 200 causas. Y en esas causas tenemos diversas categorías o momentos procesales. Tenemos casos que están para audiencia inicial, donde se presenta la prueba por la parte acusadora, audiencia preparatoria, que es previo al juicio, continuaciones de juicio, lo que son fallos sin sentencia y lo que son propiamente la sentencia, y otros incluso que están en instancia de apelación. E incluso, no solamente la celebración de audiencia de apelación, sino pendiente incluso pues de una sentencia de apelación para ver si se confirma o no la demanda o apelación que nosotros hemos interpuesto. ¿Qué información específica tiene sobre la situación en la que se encuentran el líder campesino Medardo Mairena y el periodista Miguel Mora? De hecho, las últimas informaciones que hemos tenido, a pesar de que hubo una luz de esperanza para muchos familiares de ellos y de mucha gente que les admiran, es de que el día 28 se había recibido una comunicación de que él iba a salir en el transcurso de esta semana, y fueron dos fuentes de información que nosotros obtuvimos. Incluso que había habido una entrevista con Cruz Roja Internacional aproximadamente uno o dos días antes, y que en esas pláticas pues aparentemente se les había dicho de que ya estaban próximos para estos días. Sin embargo, hubo una situación que se generó después del 28, estamos hablando de un plantón que se hizo en un centro comercial de Managua, y creo que de alguna manera pues eso ha provocado este atraso y no sabemos si efectivamente pues se va a cumplir con ese cometido. Actualmente se hablaba de que ayer iban a salir 50 personas y hoy aproximadamente unas 190, pero de eso tampoco tenemos ninguna confirmación, más que el hecho mismo de que hay un esfuerzo que está haciendo en este caso la Alianza Cívica, que está dentro de lo que es el diálogo, por tratar de precisar un poco más los listados, en vista de que, de acuerdo a las proyecciones, parece que hay más o menos confirmados cerca de unos 290 casos, y de ellos pues incluso algunos que ya se dan como casos resueltos que han salido. Eso pues evidentemente para la Comisión Permanente de Derechos Humanos denota de que no es la cantidad completa de las personas que están siendo objeto de procesos por asunto de criminalización de las protestas. Como defensor, ¿cómo espera que se dé la eventual anulación de los casos para la liberación de estos ciudadanos? ¿Qué le corresponde a usted en este momento en que se han suspendido más de 42 procesos?
Sí, de hecho, hace poco, unos días atrás, habíamos hecho un pronóstico de aproximadamente 42 procesos, pero creo que actualmente andamos cerca de unos 60 procesos. Y estamos hablando que hay procesos que van de 2, 3, 4, 8 y hasta 12 personas que están encausadas. De tal manera, pues, que la cantidad significativa de esas causas que se han suspendido. Pero también nos preocupan de que hay unas causas que no han sido suspensas y que se siguen los procesos normales como que si se tratara de delitos que no son políticos. Y tal es el caso que yo le planteaba de Don Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, que está siendo acusado de narcotráfico, y del caso de Don Leo Manuel Navarrete Lumbí, que ayer prácticamente fue sacado por la fuerza de los juzgados de Managua. Cuando eso no es procedente, pues nunca se puede detener a una persona dentro del recinto judicial más de que él estaba con una medida distinta. Entonces, hay esa serie de situaciones de preocupaciones al momento. Quisiera aprovechar para decirle que a raíz de que se dieron distintas medidas para estas personas, hemos tenido tres casos en concreto. El caso de Brian Steven Alemán Olivas, que fue liberado un 15 de marzo y un día 19 de marzo estaba siendo detenido nuevamente, pero producto de las diligencias de la Comisión Permanente, se logró obtener nuevamente la libertad de este joven de 20 años. En el caso de Ainer José López Espinosa, había sido dado con medida distinta, excarcelado el día 27 de febrero del año 2019 y fue recapturado el 26 de marzo del 2019 a las 4 de la mañana. Y tenemos el caso de don Leo Manuel Navarrete Lumbí, que es la situación que aconteció ayer, de 51 años, de que él estaba acusado por amenaza y obstrucción de funciones en un juzgado local. Y ayer, el 2 de abril, a eso de las 12 meridiano aproximadamente, fue detenido. Por el hecho mismo de andar una bandera azul y blanco, y que él, pues, lo portaba como un signo distintivo de sus demandas, pues, y de sus reclamos para la libertad de los presos políticos. Son situaciones que se están generando, como el hecho mismo de que en un centro comercial, pues, ahora se tenga vigilancia a niveles internos de dichos centros comerciales. ¿Qué otras irregularidades se continúan dando hasta el día de hoy en torno a los presos políticos, doctor? Realmente es preocupante, porque hay una serie de situaciones de atrasos que a veces tenemos. Yo le pudiera decir, por ejemplo, ayer yo he interrumpido una audiencia inicial, y estoy hablando del mismo caso del joven La Loba, porque en un primer momento fue representado, por ejemplo, por un defensor público. ¿Y qué dijo este defensor público el día 17 de marzo? Dijo que en cuanto a la acusación no tenía nada que referir, que fuera el juez el que decidiera, y que en cuanto a las medidas de prisión preventiva, que prácticamente no se oponía. De tal manera, pues, de que esa persona prácticamente quedó en indefensión cuando se pudo haber alegado, por ejemplo, de que había detención ilegal por civiles armados, puesto que ese fue el caso de Don Enrique Lacayo. Fue detenido por civiles armados que estaban encapuchados y, sin embargo, nunca incidentó de nulidad este defensor público. Asimismo, siendo originario de Masaya y habiendo sido detenido en un lugar cercano a la frontera con Costa Rica, lo que correspondía es que se acusara en el lugar de origen o en el lugar donde fue detenido. Estamos hablando cerca de Costa Rica, un lugar de allí de Rivas. Sin embargo, ¿qué acontece? Lo están acusando aquí en Managua. Entonces, son una serie de irregularidades bastante fuertes, a pesar de que nosotros siempre estamos alegando, estamos incidentando de nulidad, no se da lugar, pero al fin y al cabo, el cometido nuestro es de que eso quede plasmado en los expedientes para efecto de que después de una auditoría, en caso de que no se resuelva por un arreglo político, pues esto vaya a las instancias correspondientes a nivel internacional. ¿Existen otras denuncias de perseguidos políticos a los que también se les haya incriminado delitos comunes? ¿La CPDH tiene registro de otras denuncias de este tipo como las que menciona? Sí, de hecho se comenzó con esa mecánica y una prueba de ello son los cuatro promotores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Fueron acusados y condenados por homicidios frustrados. Tienen más de 10 años como condena. En el caso de uno de ellos que yo representé, quedó con la pena de 3 años, 1 mes por portación ilegal de armas y amenazas. ¿Y qué acontece? Eran delitos comunes. No se les puso directamente como que era parte de un trabajo que ellos hacían dentro de unos tranques, cerca de unos tranques, atendiendo en este caso, pues, algún tipo de denuncia de las personas que allí se encontraban, que estaban siendo asediadas, pues, por algunos grupos irregulares fuertemente armados. ¿Qué pasó con esa acción que hizo la CPDH como un organismo de derechos humanos, que fueron criminalizados nuestros promotores y hoy están sufriendo condenas? Solamente uno de ellos
es el que ha salido bajo una medida cautelar distinta, pero siempre está pendiente sobre él una amenaza, porque en cualquier momento eso puede ser revocado. ¿Cuál es la situación de los presos políticos que aún se encuentran encarcelados? ¿Cuál es la situación de sus derechos humanos? Hay una situación que se ha generado, incluso hay una última comunicación que hemos tenido, y es de que aparentemente a las personas que estaban siendo criminalizadas por la protesta se les ha combinado con presos comunes de diversos delitos, y actualmente se está generando pues lo que es una especie de caos a nivel interno del sistema penitenciario, pero esto no ha producido por las personas privadas de libertad, sino por el hecho mismo de haberse hecho esa extraña combinación. Se habla de una celda multiusos, por ejemplo, donde esa parte no tiene techo y que durante todo el día esa gente está recibiendo sol, y que estos privados de libertad están solicitando a sus familiares incluso que le lleven cremas para la piel, puesto que algunos están quemados. Algunos pues hasta hacen un poquito de broma de que están bastante negritos, pues, pero de hecho pues la situación que ellos tienen sin agua, porque aparentemente se les ha cortado agua, no tienen luz, y aparte de eso pues están en un ambiente donde permanentemente les da el sol, y en este caso pues problemas con la alimentación. De igual manera, he tenido a mi vista de que aparentemente, y esto está con el 1 de abril del 2019, desde la galería 16.1, 16.2, 17.1 y 17.2, estoy mostrando en este caso el documento, está la firma de la persona que lo suscribe, no lo muestro mucho, solo para que ustedes tengan un referente. Se nos está diciendo de que ellos están haciendo en este paso una especie de protesta a nivel interno, se han quedado encerrados y no dejan entrar a nadie. Ellos dicen aquí, entrecomillado, estamos con un tranque, ningún funcionario puede entrar, estuvimos días sin agua ni alimento, sin energía eléctrica y sin claudicar. Es decir, esa es la situación, y están pidiendo la intervención pronta de la Cruz Roja Internacional y de cualquier otro organismo que los ayude, porque siente que las condiciones son bastante complicadas. Están con mucha desesperanza, sienten de que las pláticas no avanzan mucho, y entonces ellos a veces toman medidas a nivel interno del centro penal. Esa es la última comunicación que yo he tenido, es preocupante, estamos hablando 1 de abril de 2019. Para terminar, doctor, me gustaría retomar la pregunta: ¿cómo espera usted que se dé la eventual nulidad o extinción de los juicios políticos y la liberación de todos estos presos políticos? Debe ser claro, aquí no cabe otra situación, y quiero dejarlo de esta manera plasmado, porque a veces hay opiniones diversas sobre esto. Y la situación es de que desde un inicio nosotros, en todas y cada una de las causas, al menos como Comisión Permanente de Derechos Humanos, hemos dejado cimentadas las nulidades absolutas por algunas características rápidas que le voy a dar. Primero, detenciones ilegales por civiles armados. Segundo, presentaciones tardías ante la autoridad judicial. Incorporación de prueba anticipada de manera ilícita cuando solamente hay dos causales, por motivo de peligro de muerte o porque esté de tránsito por el país la persona afectada. Entonces, declaración anticipada para esos casos. Sin embargo, no se ha hecho. Luego tenemos acusaciones embolsonadas, donde siempre aparecen los elementos de los tranques, el entorpecimiento de servicio público y uso de armas exclusivas del ejército y la policía. Y aparte de eso, algunas situaciones de falta de control de legalidad por parte de los jueces, donde casi siempre hemos notado nosotros que a la defensa se le obstaculiza el libre desarrollo de las defensas. Y hay siempre como una permisividad para que el Ministerio Público haga abiertamente pues cualquier tipo de exposición y sea atendida. De tal manera que a pesar de que hemos demostrado lo contrario de lo que ahí se estaba imputando, hemos resultado con condenas prácticamente en todos los casos. Por ejemplo, que yo recuerde, tenemos solamente aproximadamente un poco más de unos 20 casos donde hemos logrado obtener fallos de no responsabilidad o que de alguna manera se haya desestimado la causa. Pero luego tenemos una gran cantidad de casos, cerca de 400 causas, donde siguió el proceso y se les condenó. Doctor, gracias por esta entrevista aquí en esta noche.